Y hace unos 5 años atrás conocí a Gloria, nos casamos y vivimos acá en San Juan del Paraná y tuvimos un hijo, Marino Porfirio. Él al nacer acá en Encarnación 10 días estuvo en la terapia y estuvo sin alimento y fuimos de urgencia hasta el IPS Central. Como lo único que nos decían que él iba a vivir en un estado vegetativo, que iba a comer con un botón gástrico, que él no iba a ver, que debía ser totalmente ciego y que él no iba a caminar jamás. Eso era imposible. Y yo creía todo lo que los doctores me decían. Y yo sentía que hasta ahí llegaba todo mi camino de la docencia y que me iba a dedicar a ser madre y en casa. Yo no veía lo que las consecuencias muy amplias de mi decisión, iba a cortar ahí. Pero mi esposo me dijo, no, vas a echar a perder tantos años de servicio. Y yo le dije, ¿qué importa? Primero está mi hijo, ¿verdad? Y él me dijo, no, Gloria, no vas, yo te voy a apoyar en lo que fuese y mientras yo esté acá, no te vaya a preocupar. Ya Marino estaba por cumplir un año. Sin que nadie me diga nada, yo voy un día, me acuerdo bien de febrero, era del 2014. Un día me llaman y me dicen que podía entrar en el plan interior. Y ahí yo les dije, sí, yo voy a ponerme toda la disposición para poder irme. Pues así que yo llego al centro de Teletón en Lambaré y yo me sentí muy contenta. Ha hecho muchas cosas Teletón por Marino. El progreso que hoy en día tiene del principio y le ha dado muchas formas de práctica para Marino que hoy en día nosotros acá en casa practicamos. Y hoy en día Marino es un niño cabezudo, ya entra a la escuela. Cuando las familias ingresan, nosotros lo primero que le decimos es que un trabajo en equipo y que el equipo es profesional, familia, ¿verdad? De ahí que cuanto más se involucra la familia, más avances hay en el proceso del niño o de la niña, ¿verdad? Yo cuando me iba allá, mi esposo me decía, ¿qué tarea traes, Messi? Y yo le mostré mi cuaderno de tarea y bueno, vas a cumplir, para mí. Yo traía las tareas que en el cuadernito y también compartía con los centros de rehabilitación de Encarnación de él se iba. Y viene un cambio en la familia porque yo me sentía mucho más segura y ese parecía esa seguridad que yo tenía con mi propio hijo. Las otras mamás veían y siempre me decían, a Marino no es más ese niño que lloraba todo de balde, me dice. Vienen desde Itapúa para lo que cuando ella llega, yo le suelo preparar unas notas dirigidas al intendente y al gobernador, en donde ella solicita también así su apoyo para sus traslados. O sea, ella gestiona, no solamente para ella, sino que también esa misma gestión hace para otras mamás. La idea nació en los pasillos así de los hospitales acá, de los centros de rehabilitación. Y surgió así mirando la necesidad de otra mamá que yo veía que su niño tenía más limitaciones que mi propio hijo. Entonces yo conversé con dos, tres mamás y me dijeron, y vamos a formar un grupo. Gracias a ella nosotros muchas cosas logramos, porque ella es la que iba descubriendo cómo se podían hacer las cosas, porque nosotros no sabíamos. Y gracias a ella muchas cosas nosotros conseguimos. Pero si hay algún problema que pueda ello, viene alguna mamá o nosotros nos vamos junto a ella y así nos ayudamos. Somos varias mamás y tipo aprendemos de todas. Por ejemplo, yo aprendo de otras mamás, veo cómo yo puedo hacer con mi hija, veo qué cosas yo puedo conseguir para mi hija, qué yo puedo hacer para que ella pueda ser independiente. Si buscamos algo, buscamos para que sea para todas. Gloria es una persona muy sensible, muy emotiva. Increíble el trabajo que ella está haciendo. Quiero pedir aplauso para ella, pero de... En verdad para mí mi esposa es un ejemplo verdadero y está luchando por una causa muy buena. Por eso tiene mi apoyo 100% y seguiré apoyándolo, porque lo que está haciendo ella, algo muy, muy importante para esos niños. Yo creo firmemente que la inclusión de una persona que tiene una capacidad diferente de aprender o de andar o de vivir, ¿verdad? Es tener el mismo derecho que la otra persona en sus limitaciones, ¿verdad? Y el respeto máximo a esas limitaciones.